con actos culturales fue entregada la unidad deportiva en la institución educativa 20 de julio, sede El Porvenir. Esta obra es posible gracias al apoyo intersectorial entre Mineros Aluviales, la Alcaldía del Bagre, la Institución Educativa 20 de Julio, el SENA, el Ejército y los padres de familia. La obra contempla tres canchas para microfútbol, baloncesto y voleibol, las cuales estarán al servicio de la comunidad y de los 1.200 estudiantes de preescolar a quinto que asisten durante todas las semanas en esta importante sede. Sí, muy ancho, ¿eh? 17 kilómetros. ¡Faltando en el otro! Queda el camino abierto para el uso de la placa deportiva en beneficio de toda esta comunidad en el barrio de Porvenir.